Alejandra Bellini, un placer tenerte en Estilosas. ¿Cómo te va? Muy bien, y yo un placer de estar vistiéndote. No lo puedo creer, sabes que amo tus diseños y me encontraste uno. Viste que no es fácil, no es fácil alta costura, no es fácil tus diseños. Y vos haces que te queden perfectos. Es increíble. Miren lo que es esto. Miren, miren lo que es esta espalda. Un sueño. Así que gracias. Hermoso. La verdad que para mí ha sido un placer porque, bueno, congeniamos, nos conocemos, nos divertimos fundamentalmente. Eso le vamos a contar a la señora, que nos divertimos, hablamos de dietas, hablamos de comer rico y comer sano. Sí, totalmente. Y eso es algo tan importante porque cuando vos vas a probarte un vestido, a veces nos estresa un poco el vino. Decís, ay no, ¿y ahora qué me pongo? Y vos vas y vos nos haces reír, nos distendemos, nos probamos. ¿Y sabes qué? Nos haces sentir así, unas diosas totales, que es como yo me he sentido hoy con tu diseño. Así que estoy muy contenta porque además no tengo el cuerpo que tienen las modelos. Tengo un cuerpo normal, real. Una chica natural, sí, una chica natural. Alejandra, contame algunos tips tuyos, así que las chicas puedan decir, mira, esto me lo enseñó Alejandra Bellini. Yo creo que para mí uno de los datos más importantes es tener el pelo impecable. ¿Viste cuando antes decían, es el marco de la cara? Bueno, yo coincido con eso. Cuando vos tenés un buen look de pelo, te cambia absolutamente todo. Después con un poquito de maquillaje, con una base, apenas un rímel, estás divina, porque el pelo te enmarca. Así que la verdad es que me parece que el pelo es lo primero que tenemos que tener bien. Un placer vestirte y volver a ser hasta pronto. Gracias. ¿Te puedo dar un beso y un abrazo? Sí. Gracias. Seguimos en Estilosas. Hay más.